Hola bienvenidos a todos en este video les voy a enseñar cómo hacer un sazonador. Este sazonador lo van a poder usar con sus eh, carnes, con su carne de pollo, con su carne de puerco, con su carne de res, también lo van a poder usar con sus vegetales. Y más adelante les voy a compartir otro video donde va a llevar eh, más, o van a, vamos a hacer otro sazón que se puede poder usar también con los mariscos y va a tener muchas plantas aromáticas. Eh, después lo voy a compartir con ustedes el que yo hago. Eh, vamos a ocupar, ya es, de, le dejé la lista de los ingredientes, y estos son los ingredientes. Miren, también vamos a ocupar un contenedor donde lo vamos a mezclar, ok. Entonces solamente es tan sencillo como mezclamos los ingredientes. Déjenme hacerles un espacio aquí donde voy a poner todos los, los ingredientes. Eh, algunos ingredientes eh, ustedes son muy comunes de encontrar, pero algunos otros, si se les hace un poquito de, de difícil de encontrarlos. Pues simplemente no se los pongan. Y hagan poquita cantidad a ver si les gusta el resultado. Que ¿ok? yo lo hago con estos ingredientes y ustedes pueden eh, a lo mejor poner otros que se puedan parecer. ¿ok? Bueno, vamos a poner el chile. El chile es el que a ustedes les guste en eh, respecto a lo picante. Yo estoy usando un, un chile que es parecido como al chile puya, que es un poquito picoso, pero no una exageración. Y aquí vamos a poner también el, el ajo. Vamos a poner el comino, vamos a poner la sal, vamos a poner la, la parpica. La parpica, para los que no sepan qué es la parpica, la parpica de chile, chile morrón seco. Cuando este ya se pone rojo y, se, y ellos lo secan, entonces se convierte a la parpica. Eso le va a dar un muy buen sabor y un muy buen color. Este es azúcar, y tal vez se les haga raro por la lo que lleva azúcar. Pero el azúcar le va a ayudar un poco que se, a que se integren los ingredientes, que se mezclen los ingredientes a la hora de ponerlo ahí. Y también le va a ayudar para combinar el sabor del chile con los demás ingredientes, ¿ok? Y esta es mostaza. Si no la encuentran en polvo y la encuentran entera, ustedes nada más la ¿ok? Y miren, es tan tan sencillo como nada más mezclar los los ingredientes. Yo ya tengo otro video donde les enseño cómo hacer otro sazonador y les voy a dejar por aquí el video al final para que ustedes lo pueden ir a ver si no lo si no lo han visto. Pero esta, este sazonador es más fácil de hacer porque en el otro video yo les enseño algunos ingredientes que tal vez no los pueden eh, fácil de obtener, ¿verdad? Pero en estos son ingredientes, ¿no? Aquí en Estados Unidos eh, son bien fáciles de encontrar donde está toda la área, donde están todas las especias, ahí los van a encontrar. ¿okay? Así que miren, esto es nada más de, de estarlo moviendo y muy importante que lo mantengamos en un contenedor hermético que esté cerrado, que no le dé la humedad. Y cuando nosotros vamos a usar en nuestras carnes o en nuestros eh, guisos, nada más vamos a usar cucharaditas, ok, poquito, como una eh, cucharadita de, de, de café o de té. No hay que usar mucha cantidad. Este lo pueden usar también para ponerlo eh, a lo mejor en sus carnes cuando las van a asar y también la pueden usar cuando si ustedes van a meter eh, piernitas de pollo al al horno también las pueden poner un poquito de estas encima a sus vegetales cuando los hacen hervidos o los hacen un poquito cocinados también le pueden poner un poquito encima bueno miren esto es todo eh, lo que les quería enseñar el día de hoy espero que lo hagan y me digan cómo les va si les gusta si ustedes pusieron más de un ingrediente o pusieron menos de un ingrediente porque estos sazones esto es eh, una base pero ustedes pueden decidir o oh, no yo le voy a poner más de este ingrediente o menos de este ingrediente coméntenme cómo les va con él y compartan este video, denle like si les gusta, compártalo con sus amigos en sus redes sociales, me ayudarían mucho. Eh, esto es todo por el día de hoy. Bendiciones para todos y hasta un próximo video. Bye.